nel wak ni kohai nel palki malka nel vitak nanak tik al palki malka nak sok ni kos nel palki malka nel vitak nem nakai ye no ni malta nel tam hok ni ko ani tlenik ak tik nel mai kam ningan ma te mutla nel kai ka ni ko amip pai ho chako paraguay ningenam kik mata no nak sehe samandia ya tepa melon lana skona kak tikai han seltam ho ko leni kai nem na kai tan kelwak mata ina imakuk acting ei kak tik ting ma han hai al temo ni ko sing kat tipo kai ningan man kai al temo ni king kat nexus ningan ma ak ning kinai kam ko hai tik ak ning ak tha tamam ke kasio satanau hat na isiklat may kako aktik mata ay ang tamil kaskik mata aktik sa mata switay tanin ko nilawa ka imagkayang ko nilpaskal ke tan alpalkin malkin aktik nin ko nilwitay ay nim na kay at nim at nahan han ay sa seka kahit nam sa tinga atiknin ko awam sa angin ikma nentingi ikisolay kay masek nan anting ikmentom. Para nosotras por eso es demasiado importante todo lo que hay en la tierra también, es decir, el monte, el agua, la semilla, nuestra producción, la leña que traemos del monte, que forma en su conjunto el territorio con la gente que está allá adentro. Porque Pepe, el campesinado, Icatú, o producí, o mbaapó, o ñemitija, al mismo tiempo a veí, o mantené y familia, o ñemantené a él. Ah, ore, ore, la cate, y la ore, caagüire, ore, no lo llevo, y la ore, caagüire, mi ore, lo güere, ore, capuera, mi hija, Pepe, ore, lo ñotí, la semilla, mi, ahí pona. Ahora, ore, caagüire, ore, la cate, y porque, o güey, mi hijo, ah, o ya po, abono. O güey, mi hijo, ah, y güey, ya po, abono, ah, y güey, mi hijo, ah, güey, güey, ya po, llegue, abono, llegue. Entonces, estamos en nuestra recomendación a nuestra gente que estamos sobre las tierras, que cuide las tierras, porque sin tierra no puede vivir, sin el agua no puede vivir. Pero ape o ibete cosa ayer la ikatu y ahora mantener pupula ore salud la ore vivir o tenemos y ore contaminación de la tierra entonces o pepe orendo usé la veneno curi ahora ni atender la ore planta nativore las semillas nativore entonces ape ibete persecución o ibete modelo de producción extractivista mercantil como quiera llamar o muñar a la gente de la comunidad y que tu jamás ya va a decir que o ni es mío vivir. Antes venda y por y curi bicho fuera ore planta un buey ya. Jaco anga o ni es por un curi a mi este y o ni mi tu mis ojeros fuera ja o y quema ore la bicho un buey ya ore planta fuera. Entonces, upear es orero es. Te coteja ya luchar, ya defenderla, ya de semilla nativa, porque peja vete en vida o posibilitar la alimentación y a ver la salud. La unificación de las luchas es muy importante basándonos a la soberanía alimentaria. El encuentro sobre la reforma agraria que se organizó en Marabá, resulta que antes el mercado más grande del mundo era el de las petroleras, el de los bancos, pero ahora, desde el año 2009, el mercado más grande del mundo es el mercado alimentario. Hace 30 años había todavía miles de pequeñas empresas que vendían semillas, más de 7.000. Hoy en día nosotros tenemos 6 empresas, por supuesto, Monsanto, Syngenta, DuPont, Dow, Bayer, BAS, son todas empresas productoras de venenos desde hace más de 100 años. Algunas tienen más de un siglo. Hicieron venenos para las guerras, hicieron venenos para la guerra de Vietnam, bajaron la dosis y lo convirtieron en glifosato, en 2,4-D,
en todas estas cosas que ahora se usan para la agricultura. Y son solo 6. Pero resulta que ahora van a ser 3. Imagínense cuando esas empresas sean el doble de grandes. Entonces les quiero contar un poco de una tecnología en particular que es lo que viene después de los transgénicos. Lo que les llamamos la biología sintética. Ahora lo que están haciendo es construir los genes en laboratorio, genes artificiales sintetizados en una computadora con un mapa de genes y a partir de químicos, y que eso se lo ponen a microbios transgénicos que van a producir ciertas sustancias. Con esto están diciendo las empresas, no se necesitan reglas de bioseguridad, porque es natural, son microbios que están trabajando. No solamente lo tenemos que conocer, lo tenemos que denunciar y no nos tenemos que dejar, pero no puede ser una responsabilidad solamente de las campesinas y los campesinos. Alimentarnos y alimentarnos sanamente es un tema de todos y todas. Mata ning ko samok aktik nan nen satna amir ma kelet so asok nik mata singel wetah dengan ma el tema sat mai ka apkan maksa yasnas ayasnas kami kelak mata